Macharabiaya, lo natural con arte, patrocina este programa. Hola amigos, buenas y flamencas noches. Aquí estamos a compartir este ratito con ustedes, que desde Cádiz hasta Almería, desde Huelva hasta Almería, desde Cádiz hasta Jaén, las 8 provincias unidas en el flamenco también. Y él no ha venido nunca, pero estamos encantados con que aquí está, porque sabe y acompaña muy bien, y además campanillero, y aunque está aquí por primera vez, estamos encantados con que lo tenemos, a Juan Moreno. Gracias, Antonio. Juan Moreno, ¿qué pasa, hombre? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está la cosa? Bien, ¿no? Ahí vamos tirando. Esperando que llueva, ¿no? Sí, esto yo. Yo me endemonio y me revelo cuando escucho por la tele, en los medios, en la radio, que va a hacer sol y que va a hacer sol y buen tiempo, cuando hace 3 meses que no llueve y los campos están ardiendo y los ríos y arroyos se mueren. Que, ¿no? Ya. Cuando escucho en la radio, va a hacer buen tiempo. Ya. Aunque ahora no está haciendo tampoco muy bueno. Mucho viento. Pues nada, encantado. Muy bien. Viene acompañado a otro amigo que estuvo aquí como hace como 3 años. Y ya teníamos ganas de que estuviera otra vez. Él es un inquieto, un estudioso del flamenco y no para. Y le pone sentimiento y le acompaña la voz. Y también conocimiento, Enrique Cabello Erquini. Joaquín. Joaquín Cabello Erquini. Eso es. Y estamos encantados que estés aquí. Muchísimas gracias, el placer es mío. Aunque eres cordobés, pero malagueño ya de adopción. Cordobés, ¿no? Gabrense. De Gabrense. De... Muy bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Llevas 30 años en Málaga, ¿no? Algunos más, algunos más, sí. Ya me siento, bueno, me siento también malagueño. Tengo mi corazón repartido y bueno, y aquí estamos. Muy bien, pues bienvenido. Grabó una grabación con 4... guitarras acompañantes. Sí, me acompañaron en aquel momento, me acompañó aquí el presidente Juan Moreno, Francisco Moya, Rubén Lara y un paisano de allí también de Morriles, Francisco Hurtado Morelito. Son los Muy que bien. Me acompañaron en los temas. También tenemos a otro amigo, ya os dije por aquí una vez, que es mi hijo David, que es editor y en fin, monta vídeos y cosas de esas. Pues me dijo, papá, ¿por qué no hace un llamamiento a través de internet? Y los flamencos por si para que canten con plas tuyas. Digo, bueno, me parece bien. Y aquello ha sido que ya habíamos parado, pues nos queda la colombiana. Y entre ellos está este amigo que es un escritor, que un poeta, que es muy coplero, que tiene 4 o 5 mil coplas escritas y le gusta mucho cantar. Y también pues ha querido colaborar en esto de cantar letras mías, aunque él tiene muchas y mejores que las mías. Antonio Vallejo, el ínclito. Bueno, estamos encantados de tenerte aquí, amigo. Muchas gracias. Has tenido un apretoncillo unos días atrás, ¿no? He tenido, pero un gran susto. ¿Sí? Un gran susto que se me ha quedado toda la parte derecha dormida. Bueno, pero ahora ya está despierta, ¿no? Menos mal que fue poco tiempo, si no me quedo para siempre así. Bueno, pues bienvenido, amigo. Muchas gracias. Que gracias por estar ahí. Tenemos 2 números de teléfono, 951-150010. 951-150011. Y empezamos, Joaquín, ¿no? Pues vamos a empezar, vamos a hacer la soleá de Córdoba. Bien. Thank you.
que también fue judía y que también fue judía por ser tan acogedora vivieron en armonía por ser tan acogedora vivieron en armonía. Y entre todos se acordó y entre todos se acordó y el respeto de los pueblos y toda su anegación y el respeto de los pueblos y toda su anegación. Se tuvieron tolerancia entre razas y costumbres. Se tuvieron tolerancia entre razas y costumbres. Se rechazó e imperó la mansedumbre. Se rechazó la arrogancia e imperó la mansedumbre. Vale, Juan. Con los nombres y el guerrao, Foforito y Don Luis, con su cantar dejaron y un caminito a seguir. Con su cantar que dejaron y un caminito a seguir. No es pasión por Córdoba, no es pasión por Córdoba, pero
Siempre suelo decir bien los dos, pero hoy hay que decir bien los tres, pues las letras son de Antonio, ¿no? La letra de Antonio. Es muy importante grabar con letras... Con letra inéditas. ¿No? Inéditas, letras nuevas. Letras del ínclito, que te grabas en el ínclito también. Y aquí tenemos que es una joya también de Marcelo Sousa, y todas son letras, casi todas de él también, que tiene... Ah, perdón, que cogemos primero la de Marcelo. Sí, si pueden tener interés en tenerlo, porque es una... con la guitarra de Antonio Centenera. Y esta, aquí tú le has hecho, ¿no? Y este es de Joaquín Elquini, Joaquín Elquini Gallo, a mi Andalucía. Es el título, a mi Andalucía. Muy bien. Bueno, tenemos dos números de teléfono, 951-150010, la Peña Juan Breva el sábado, la Berza después, el día 2, Berza Flamenca con las siguientes actuaciones, Alcante Amparo Heredia, la guitarra Antonio Soto, también un cuadro flamenco con el cante de Fabiola Santiago, la guitarra de Pepe Naranjo y el baile de Marta Cañizares y Quique Vázquez. Peña de Juan Breva, también una presentación de un libro, de dos libros el día 7 a partir de las 20:30, escrito por don Faustino Núñez, afinador de noticias, y Los años gitanos de doña Yane Letrán. La Peña Fosforito el día 2, después de la comida, Juan Francisco Rivera y la guitarra Chamaco de Teba. Y el día 9, en la Peña Rincón del Cante, de la Castañeta Campanilla, pues después de una fabada, que las guisan ellos muy bien, el cante de Miguel Vergara al Pibri y de Pilar Vergara con la guitarra de Juan Moreno. 14:30 la fabada y dos horitas más tarde, que ya se ha reposado la fabada, ¿no? El cante. Tenemos una llamada. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tere. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Pues muy bien, lo estáis haciendo muy bien todo. Pues muchas gracias. Pues nada, mujer. Aquí a donde yo estoy, conoce, Carlinda, está lloviendo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso no... No mucho, pero vamos, hay bueno, que tener paraguas. Bueno, a ver si viene más, a ver si viene más. Venga, eso, ahora hace falta. A ver si vemos, pues nada. A ver si vemos el río Campanilla corriendo. Con agua. Yo creo que eso es muy difícil. Bueno. Eso me dice, bueno, pues seguí haciéndolo como está. Un beso para todos. Muchas gracias. Y nada. Nosotros a no... escuchar. Nosotros no Venga. Hemos... Vale, gracias, Tere. Nosotros no hemos bañado en el río Campanilla en el mes de junio. Y cuando regaban con el agua del río allí en la corta de la Perla de Casamayor, pues venían los peces y cogíamos los peces en la... que también venían bien. Hay otra llamada. Hola. Buenas noches, tú eres de Armayate, ¿no? Sí, soy esta noche y soy de Armayate. ¿Estás haciendo viento por ahí? Te ha dejado feliz cumpleaños, señor Antonio. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias. Señor Antonio. Sí, muchas gracias, eso fue el otro día, hombre. Sí, es que el otro día no puedo entrar. Bueno, esta noche sí que tenéis ahí canela fina, ¿eh? Todas las noches tenemos canela. Y bueno, esta noche claro, también. Siempre. Digo usted, señor Antonio, que le interrumpí. No, no, que muy bien tú, Dino, sigue... Y ya está, ¿qué? ¿Ha llegado el viento ahí también al Mayate? Aquí cualquier día de todo eso estoy yo llamando a los de Marruecos. Sí. Pues amigo, muchas gracias por estar ahí, hombre. Un abrazo para los que se ven y para los que no se ven, ¿eh? También Sergio y Alex y Pablo, y abajo está Juan Carlos y Rafa y Francisco y Nuria y todos los demás. Pues nada, aquí estamos compartiendo este ratito con estos amigos. Está saliendo muy bien todo lo que estáis haciendo allí. Hasta ahora sí. Está llenando aquello. Hasta ahora sí, está saliendo bien. El no ponéis muy carito, porque es una cosa baratito, asequible. Y le dais un punto a las comidas. Hay buenos cocineros allí. Tres de ellos, Joaquín, uno de ellos. Y hacéis unas costillas con al ajillo que están. Muy bien. El día 9, ¿no? 9. Hemos dicho lo de la Peña Favorito también. En la casa de Álora y Alfaro, la próxima pringá, va a estar el pianista, ¿cómo se llama este hombre que hace mucha...? Bueno, ahora no se me ha ido la cabeza. Antonio Vallejo, el ínclito, ¿con cuántas coplas tiene escritas? Pues según autores, 1700 y pico. No, el tío. Sí,
Yo en autores no tengo tantas, pero alrededor de 3.000 también hay en total, más o menos. Es que yo soy más viejo que tú. Empecé antes. Yo tengo el número de socios 37.000. Sí. Sí. 37. Entonces, yo tengo 35.000. Entonces, estás un poquito antes que yo. Y estoy grabando ahora 825 estilos. Oh, bueno, tío. 22 CDs. Y ya he grabado 18. Bueno, queda muy poco para terminar los 25. Más. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Y ahora voy a cantar las letras de mi amigo Bertrand Lucena. ¿Vale? Y... tenemos otra llamada, la atendemos. ¡Hola! Muy buenas noches, familia. Hombre, hermano, ¿qué hay? Qué placer veros ahí esta noche. Que no es un lujo que tenemos ahí, tenerte ahí a la parte allá. Un lujo también teneros a vosotros ahí. Gracias, es que un abrazo para los cuatro. Gracias, y, gracias, gracias, Paco. Y para adelante con el cante. Muy bien, amigo. Gracias, cuando amigo. Gracias. Teniendo lo que tenemos ahí a la parte allá, también los compañeros y los de la parte acá. Bueno, pues Antonio, cantamos. Venga, pues vamos a cantar dos malagueñas y el verdía de la Jimena. La primera malagueña de Chacón, número uno, y la segunda de Juan Trujillo, el Perote. ¿Vale? Y el tercero, el verdía de la Jimena. Todo un tirón. Así que cuando quiera, don Juan. De Chacón.
Juan Trujillo Perote. Tú que tantas letras tienes, cantar letras mías. Hombre, es que como no he tenido tiempo de meterme aquí, pues ya he tenido que... Nosotros teníamos... Ah, que tenemos que ser rengue ya. Vamos a ser un rengue, nos vaya a cambiar, que aquí seguimos. En el interior de la Axarquía, solo 12 kilómetros de Rincón de la Victoria se encuentra Macharabía, ya pueblo blanco de origen morisco, cuna de los Gálvez. Pasea por sus cuidadas calles y plazas, recorre nuestro Parque de la Luisiana, adéntrate en la apasionante historia de Bernardo de Gálvez y su vinculación con la independencia de los Estados Unidos. Visita sus principales monumentos, la Iglesia de San Jacinto, la Cripta y el Museo de los Gálvez. Disfruta de nuestra típica gastronomía. Y no te marches sin pasar por Benaque, pedanía donde podrás contemplar la Iglesia de la Encarnación y la casa natal del poeta Salvador Rueda. Macharabía. Viaya, lo natural con arte. Comportamientos ecológicos. ¿Qué pasa, Juan? Sacando la basura, ¿no? Como siempre. Oye, tú no separas. ¿Para qué? Si luego Limasa lo mezcla todo. Estás muy equivocado. Gracias a separar y depositar correctamente, en Málaga reciclamos 18.000 toneladas de envases al año. No seas ecoilógico. Málaga, como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Bueno, que ya estamos de vuelta. Que no estaba previsto, hoy teníamos invitados a Joaquín y a Juan. Pero Antonio, como tenía esta idea y ya tenía una solución, porque pensando que se podía ir para allá antes. Me ha adelantado ya hoy. Pero estás entangarillado, ¿no?
Todavía me quedan dos pruebas. ¿Sí? Tienen que llamar para hacerme bueno, dos pruebas. Bueno, pues no te sofoques mucho. Ya eso me han dicho. Tranquilito, muy tranquilito. Y por eso ya me he traído tus letras escritas porque no me ha dado tiempo. Bueno, mandamos un abrazo a Antonio Jiménez Posada en Campanilla y a Miguel Román, dos buenos aficionados que nos veis, y a Juan Blas también. Y tenemos que decir que la semana que viene tendremos Niño de Nati de Cají con la guitarra de San Antonio Lavado. Y luego el día 13, el Niño Chaparro, acompañándolo el padre, José Antonio Chaparro. El 20 no tenemos porque hay carnavales. El 27 tenemos a Sergio Cuesta con la guitarra que venga. Luego el 6 de marzo vendrá Juan Soto de Estepa con la guitarra de San Antonio Lavado. Y luego Jesús Muñoz y Rafael Azuaga, que es Rapsoda. Y el coro Los Mondrales, y luego ya después de Semana Santa, pues tenemos previsto que vengan también el coro Bahía y el Pío de Álora con Benito Moreno, la guitarra que traigan. Y ahora estamos aquí. ¿Qué ahora qué hacemos, Joaquín? Pues ahora me gustaría hacer las Alegrías de Cádiz con tu letra. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí, ¿quién anda ahí? Don Antonio, buenas noches. Antonio nada más, buenas noches. Soy Natalia. Hola, Natalia. Coca. Natalia Ramírez Coca. Sí, señor, es a la misma. Bueno, ¿qué nos quieres decir? Pues acabo de llegar de la clase de Pepe Soto y me he enchufado a la tele y he visto que estáis ahí de lujo. Muy bien. Con mi compañero y amigo Kini. También tenemos tu bambera, también tenemos tu bambera y tus campanilleros. Ah, sí. Bueno, pues ya las escucharemos, Antonio. Un saludo, que hacéis un programa muy bueno. Y no sé cómo hace para tener la hierbabuena tan en condiciones, hijo, con el frío que está cayendo y esa hierbabuena. Siempre va al lado del corazón. Mira, al lado del corazón siempre va mi hierbabuena. Le doy savia nueva y así percibo su olor más o menos. Bueno, gracias por estar ahí. Un saludo y un beso para todos. Estando en un festival en la Plaza Mayor de Marchena, en el mes de agosto, en el Festival de Marchena, cantó el Niño Peñarrubia, entre otros. Se acercó a las 12 por ahí, un día de calor para reventar. Había 30 y tantos grados allí a las 12 de la noche. Se acercó una marchenera y me dice, dame usted un tallito. Digo, se te va a poner susurría. Y le di el tallito. Y de seguida vino que ya, ¿esa cómo va? Digo, no, esa va. Luego cuando me hicieron el Sendero de Gloria, ¿cómo se llama? Berlanga, la Consuelo Berlanga, pues lo tiró y sacó el secretillo. Bueno, esa letra que tú vas a grabar, me la te grabó Pepe de la Isla, tú la habías escuchado pues, también. Pues la verdad es que no sé, yo de todas formas pues la he intentado arreglar a mi manera y a lo mejor posiblemente sea otra versión, y con la misma letra, otra versión diferente. Pepe de la Isla hizo un disco grande y unas cuantas letras mías, unas granaínas también. Y me llamó él, yo le daba los libros y me llamaba, ¿qué he grabado? Mira que lo presentó en la Peña La Paz. Uh-huh. Y yo estoy muy encantado con que lo hayas hecho tú también. Pues vamos a ver, yo la voy a empezar por libre y después ya pues haremos el resto. Maestro, cuando quieras. Cantando por alegría, porque calle tan bonita, ay, 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 tiene tanta fantasía, que ahí el sentido me he quitado, tiriti tran 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 trau, tiriti tran tran trau. Tiriti tran 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 trau, tiriti tran tran trau, tiriti tran 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 trau, tiriti tran tran trau, tiriti tran 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 trau, tiriti tran trau.
vienen por la bahía. Mi barquita ya la veo, que vienen por la bahía y traen para la plaza lo mejor que la maravilla. Y traen para la plaza lo mejor que la maravilla. Y la vela la coce, cariño mío, y le pone volante, ay, de su vestido. Venía a comprar que brillan como la plata. Mujeres, venía a comprar que mi vaquilla velera la trae fresquitas del mar. Que mi vaquilla velera la trae fresquitas del mar. Chanquete y boquerones, almeja y sardina. Yo la vendo a la casada y a la mocita, y a la mocita mare y a la mocita. Chanquete y boquerones, almeja y sardina. Y ella no tiene rival, mi barquillo ya es la primera. Y ella no tiene rival, ay, yo la llevo por bandera. Cuando me hago la mano, y yo la llevo por bandera. Cuando me hago la bien, los dos. Bien, los dos. Bueno, aquí estamos. Juan, tenéis una vez a la semana das clases, ¿no? Sí, los viernes. ¿Cuántos alumnos tienes? 15, 18. Y ahí no es humo al maestro porque ya hay algunos, ¿no? Ahí estaba Abel Padilla, ese ha sido tuyo, y Raúl, Raúl Millán ha sido otro. Y el Alberto, el de Aldale también. No. De ahí, o sea, que ya está dejando ahí... Sí, ya hay unos cuantos que están fuertes. Bueno, tenéis una vez a la semana las clases. Los viernes, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahí, ¿no? Ahí... Sí, hay canteras, mucha afición. Y del cante igual, mucha gente con ganas de cantar y de aprender también. Pues antes de las vacaciones, como hicimos el año pasado, un par de alumnitos te traes o dos, y, bueno, o tres. A ver si se atreve. Hacemos un programita, ¿no? Vale, va. Es una labor que están haciendo las peñas, ¿no? Unas más que otras. Nosotros vamos a mucho acompañar a sus alumnos. Ellos vienen allá. Vamos, entre otros vamos, Joaquín y yo. Vamos a acompañar mucho a los veteranos. A los alumnos. ¿Sí o no? Gregorio también va por allí, está de fuente, ¿no? También. Muy bien. A cantarle a los alumnos de él. Sí. Muy bien, pues aquí estamos con estos amigos, te seguimos teniendo los números de teléfono. Y me encontré ayer por calle San Juan a un amigo, dijo llamarse Paco Arcos, que nos ve
y que le gusta lo que contamos y cantamos aquí, se interesó por los libros y, en fin, y dedicado a él, voy a contar una cosita, ¿eh? Este era Pedro Romero, que era viudo y tenía 3 hijos y no había ninguna mujer en la casa, y entonces pudo haberla porque se llevó a Mariquita Amore allí para hacer una junterita con honra, que se decía entonces. Pero el hijo mayor, sobre todo, el Juanillo, temiendo tener que compartir la herencia, pues aquella noche le hicieron una cencerrá, que se hacía cuando había juntera de viudo con viuda, y le hicieron una cencerrá, y Mariquita por la mañana salió diciendo dónde me iba a meter con gente que no se lava ni las manos para comer. Y eran los 3 y el padre, y no tenían nada más que unos calzones blancos, los de blanco es un decir, para los 4. Y el Periquillo, el más chico, de su una novia, y que no era muy agraciada, eso era antes, ahora ya tenemos arreglo todo. Bueno, algunos ya nos va quedando menos arreglo, porque si falta se pone, y si sobra se quita, en fin, ustedes saben ya que hay. Pues este con su novia, pues quiso ir a la verbena al Ventorrillo Río y fue a mudarse de ropa y no encontraba los calzones blancos de morcelina. Y salió al borde de la era, que estaban los 2 hermanos y el padre arrancando garbanzos negros, y pegó una voz, y yo, y los calzones blancos. Y le dice el Juanillo, allí están, detrás del artesa al pan, te pone lo marrón para atrás. Pues no le dijo otra cosa. Y de morcelina morena se puso los calzoncillos y así se fue a la verbena con su novia Periquillo, vaya novia y vaya tela, más o menos. Bueno, Antonio, ¿para cuándo terminas eso? Te quedan ya poco, ¿no? Pues estoy pegando muchas puertas porque necesito, para terminar lo que me queda, para pagar a los guitarristas y técnicos, me quedan 2.000 euros, me faltan 2.000 euros. Y no lo consigo, y no lo consigo. Y venga pegando. Las puertas cerradas todas, ¿no? Y no lo consigo. Sí, sí, a veces la semana que viene. Sí, sí, a ver el mes que viene. Porque los años, lo que estás haciendo tiene un valor, ¿no? Hombre, un valor. Yo no lo he hecho nunca, ni se hará. Letras inéditas. 825 estilos con letras inéditas. Pero tantos hay. Uno dicen que hay más, otro dicen que hay menos. Yo 825. Sí. Todos los cantes que existen, grabándolo con letras mías y con mi voz. ¿Ah? Y bueno, encima no me ayudan, pues no lo voy a poder terminar, y como algún día, como el otro día, me pasó a chachulla de mi... Bueno, tranquilo, hay un amigo, esta ventana está abierta. Hay un amigo que me está ayudando todo lo que puede, y no lo quiero decir hoy, pero lo diré en su día. ¿Vale? Bueno. Un amigo, pues ya está, pues bueno, que me está ayudando en lo que puede. No le quitamos más tiempo a ellos. ¿Qué nos vais a hacer ahora? Pues me gustaría hacer también un cante. Que tenemos una llamada. ¡Hola! Sí. Hola, ¿quién anda ahí? Antonio. Sí. ¿Me escucha? Tú eres el niño de las castañetas. Sí. Bueno, ¿qué nos quieres decir, hombre? Pues mira, que me alegro mucho de que estéis ahí los 4 y el equipo todo, que sois perfectamente. Y entonces quería mandaros un saludo. Pues muy bien, amigo. Y a ver si nos vemos un día por ahí. Nos veremos. Muchas gracias, amigo, bueno, por estar ahí. Pues un abrazo para los 4 que habéis ahí. Fue maravilloso. Gracias, vale, gracias. Y les mandamos un abrazo también a tu tío Antonio de Álora y a tu tía Antonia, que nos ve desde el Puerto La Torre. Bueno, pues cantamos, ¿no? Malagueñas, con un par de llamaditos. Vale.
ya, ya. Ya, ya. No me importaría llorar, ni arrastrando la cadena, si con mi sufrir pudiera, que a nadie le falte el pan. Y en toda la tierra entera. Yo me empeño todos los días y en aprender un poco más. Yo me empeño todos los días. Hay quien nunca a saber nada y va siempre por la vía.
Bien. Gracias, Juan. A eso hay una cosilla mía. Sí, señor, me lo vi. Una cosita suya. Yo no sé si a ti te pasa. Yo las musas no atosigo. Si ellas vienen, el tío está preparado con el archivo para los versos guardados, si es que bien los encarrilo. Y esos versos tienen un origen. Un señor, dos que... era por el nombre de dos ingenieros, operito ingeniero, que no se llevaban muy bien. Y yo decía, y el último verso era que mandaran a Vietnam un tal señor, en fin, y luego ya lo corregí. No me importaría llorar ni arrastrar grandes cadenas, eso, si con mi sufrir pudiera que a nadie faltara el pan en toda la tierra entera. Eso. A ver si fuera verdad, a ver si fuera verdad. Y luego el remate tuyo ha sido... Y la última ha sido mía. Y la otra vez, sí, una letra suya. Muy bien. Pues, ¿nos queda cuánto tiempo? Pues ya están para decir gracias a Dios. Para decir gracias a Dios. Y que hemos estado encantados compartir este ratito con ustedes. La semana que viene tendremos aquí al niño de Nati con la guitarra de José Antonio Lavado. Y a ver si es verdad que yo ahora, cuando salgamos de aquí, empezaré a cantar para que llueva más, porque una vez que era muy grande la sequía, y yo me puse a cantar, y cómo no cantaría, que empezó a tormentear, se puso a llover y llovía sin parar, y los cahorros corrían, los arroyos y cañas, y el río de Campanilla, que gloria de verlo daba, con sus aguas cristalinas, que algunos hasta pescaba. Gracias por estar ahí a la parte allá. Ale, Pablo, abajo está Juan Carlos y Rafa y los demás. Juan, muchas gracias, hombre. Ahora ya te vamos a dar un descansito. Tú, cuando digas que están los niños preparados, antes de que nos vayamos de vacaciones, ya vendremos, así podemos. Pues traemos la otra vez que estuvieron. Y a ellos les gusta, ¿no? Salir por la tele. Sí. Pues si andamos con las dietas esas, por... pero iremos allí a la fabada, tampoco. Sí, sí, hay que ir. Estaremos allí compartiendo un ratito con ustedes. No se la pierda. Estamos porque además, además de escuchar cante y por la comida, no, porque comemos todos los días, ¿no? Pero que va uno con los amigos, se encuentra gente que no lo ve todos los días. Y los buenos aficionados se ven en estos sitios. Que da mucha alegría. Pues muchas gracias, Joaquín también, para adelante. Gracias, vos. Antonio. Gracias a ti. No tengas más rechuchones, ¿eh? Gracias, Dios quiera. Y a seguir para adelante. Que me ayuda a terminar lo que me queda. Y a pasarlo lo mejor posible. ¿Y por dónde terminamos? Pues, si le parece bien, pues hacemos unos fandanguitos. Vale. No sé qué tiempo nos queda, pues hacemos dos o tres y... Vale. Cinco minutos. Yo creo que sí, no da tiempo de hacer tres, ¿no? Por lo menos. Robando
pero yo no robo tanto. Ay, 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 ay. Charaviaya, lo natural con arte, ha patrocinado este programa.